no te vayas. Azul y negro, verde y amarillo, la gran danza en el tiempo de los homínidos. A 400 kilómetros de ese café, cualquier café, a 32 días de unas palabras, de unos mapas, de unas reglas, a 19 vueltas, arriba. Dunas y mares, gobiernos y religiones. Me dirijo en una trayectoria inamovible hacia mi propio colapso. Personas humanas y entidades inteligentes, ajusten sus dispositivos de recepción y escucha. Naveguemos por los tiempos en estas ondas de sonido. Transmitiendo desde un punto incierto, a la orilla del camino. Soy el profesor Distopías. Y esto es Futuros Distopías. Distopías. Profesor, tenemos que hablar. Adelante, profesor. Qué bueno que llegaste. Seguramente te estarás preguntando qué hago aquí, qué rol tengo en todo esto, y me imagino que el viejo te debe haber contado muchas cosas y convencido de otras tantas. Te lo voy a explicar todo. Por ahora, bienvenido a la lanzadera Navachiste, en el búnker de resguardo de la agencia en esta LT. ¡Pasa! Por aquí. Cabrón, mira nada más. Qué buen lugar para esconder una lanzadera, ¿eh? No me hubiera imaginado. Sabemos que este lugar te trae buenos recuerdos, y por eso mandaron a hacer este punto de tránsito aquí. ¿Sabes lo importante que eres para la agencia en este momento? Comienzo a dimensionarlo, pero no sé si sepas mi estatus actual. Sí. Tienes problemas de memoria debido a un salto brusco, salto que realizaste a solas desde las oficinas centrales y por eso sufriste de borrado arbitrario. Efectos secundarios de mandarte solo, básicamente. Recuerda que el protocolo es muy estricto en que siempre debe de haber un operario de la lanzadera. Te fue muy bien, te pudiste haber matado por evisceración cuántica. Pero a mí no me corresponde reprocharte, mi misión es muy específica.
informarte de tu estatus, actualizar el objetivo de tu misión y dejarte a cargo de esta estación de tránsito. Lanzadera Navachiste ahora es tu base de operaciones durante lo que reste de la misión por la que te encuentras aquí, y que, aunque saltaste ignorando varias reglas, ya estaba contemplado que sucediera y ahora debes de enfocarte en tu objetivo, que es buscar la anomalía de esta LT. Espero que hayas disfrutado conduciendo el jeep que dejé preparado para ti cuando abandonaste el otro búnker. Ah, sí, gracias. A ver, entonces tú me vas a contextualizar. El joven instruyendo al profesor. Seguro estás orgulloso de los méritos que has alcanzado. ¿Cuál es tu edad subjetiva? Sigues siendo agente, ¿no? Sí, soy el agente de Distopías, en año subjetivo de servicio número 7. No niego que me halagó que al fin fulano me asignara esta misión. Supongo que si la concluyo con éxito, eso me va a acercar más a la ceremonia de transición. Y claro, ahora sé que logro el título de profesor. Bah, no es la gran cosa. Bueno, tampoco es que me acuerde muy bien de en qué consiste. Estos últimos meses solo he seguido el protocolo para la bruma temporal y la idea de misión que tengo. ¿Estás perdón, bien? Me duele la cabeza. Ayer el viejo me hizo una cirugía improvisada. Actualizó mi interfaz de intercambio cortical con un clip y muchas drogas. Ay, güey. Ya no estoy pa' estos trotes. Se me confunden algunos recuerdos. Siento como si ayer hubiera pasado hace unos meses. Ajá, entiendo. Supongo que puedo revisar mis transmisiones pasadas, específicamente cuando charlo con Ernesto Peralta y también la que analizo el libro de La Parábola de los Talentos. Sigues teniendo ese hábito de revisar registros anteriores en la bitácora. O transmisiones, como ahora les dices tú. Y sí, ya sabes que la desarticulación de la secuencia cronológica percibida es común en nuestro trabajo. Ah, el viejo. Estuve observándolos durante la mayor parte de la ruta, a ti desde que saliste del búnker y cuando te empezó a seguir después de que pasaste por la mina abandonada. Te explico. Cuando fulano me envió para acá, me informó que tu misión consiste en buscar una anomalía tipo Omega, pero no contábamos con información sobre sus características. Solo se enfatizaba sobre su peligrosidad y coincidimos en que uno de mis objetivos al llegar debía de ser rastrear la anomalía e identificarla para facilitar tu trabajo dadas las condiciones en las que te encuentras. No, pues gracias. Pero ahorita me vendría bien morfina sublingual, si tuvieras. La cabeza me punza como un piquete de alacrán. Ah, sí. Creo que por aquí hay una unidad de síntesis rápida. Ven. Te decía, sabíamos que había evidencia de que la anomalía se encontraba en esta zona, pero no teníamos certeza de si había un vínculo entre tu salto a esta región y su presencia. A pesar de tu discusión con fulano que tuviste, en algún momento, y tu posterior salto a escondidas, él aún desconoce tus motivos para haber saltado. Yo tampoco sé por qué lo hiciste. Pero fulano sabía que sucedería, que lo harías. Se me asignó la misión y fue cuando tuve mi primer contacto con fulano ya como director, o sea, el fulano de tu tiempo subjetivo. Ese gesto me bastó para entender el nivel al que había escalado el problema, no manches.
Bueno, el caso es que me explicó que tú andabas aquí buscando una caja negra y que habías encontrado una anomalía. Y aquí estoy. Esta base, como notarás, está mucho mejor equipada en comparación con los instrumentos que tenías en el otro búnker y con los que saliste a ruta. Pude entonces tener un mejor seguimiento de la anomalía y mapear por la supuesta ubicación de la caja negra. Y las lecturas para cada objetivo son las mismas. Cabe señalar, las implicaciones de esta anomalía son totalmente impredecibles. Eso tiene muy intranquila a la gente en la agencia, ¿eh? Y pues sí, el viejo es la anomalía. Y se llevó al morro y al ayolo. Sip. Y a ti te corresponderá trabajar en ese caso. Para mí es momento de partir, he cumplido con el objetivo de mi misión y ya no tengo nada más que hacer aquí. A menos que tengas más preguntas. Pero considero que ya no hay mucho más sobre lo que te puedo informar que tú desconozcas. Considérame en esta interacción como un NPC debido al contexto amplio en el que No mames, ¿qué? ¿No me vas a pedir ni un abrazo? Siendo la primera vez que nos pasa esto de encontrarnos, ¿no vas a bromear sobre mi estado físico o mis decisiones? ¿No vas a preguntarme si algún día alcanzamos la felicidad? ¿No vas a validar mi preocupación por los perros? Ah... No veo el motivo para hacer cualquiera de esas cosas. Respeto tu tiempo y tu contexto. Claro que experimento intriga, curiosidad y fascinación en esta experiencia. Llegando a la oficina, voy a ir corriendo a contarle a Yavi para que me responda con algún comentario sarcástico. Ya ves cómo es. Pues, entonces, las coordenadas ya están establecidas ahí en el tablero. Voy primero al nodo de la estación Luna Terra más cercano en la matriz y ya de ahí triángulo a la oficina. ¿Sí recuerdas cómo operar la lanzadera, cierto? Sí, dale. ¿Algún mensaje para fulano? Nada, ya hablaré con él en otro tiempo. Gracias por tu atención, joven. No mames, no me digas así, dime distopías. Qué cronocentrista de tu parte. Pendejo. Vale, ¿listo? Ahí está. Buenos caminos. Buenos tiempos. ¡Ay, güey! ¡Cabrón! Gravita, estatus de situación. Chinga, no hay señal. No llegan los pings. Parece que estoy fuera de la matriz temporal. Ok, registro emergente. Experimentando anomalía. Lectura de espectro de campo temporal. Nula. Parece ser un caso de no clip. En este momento me encuentro en una especie de pasillo. La iluminación es tenue. Las paredes, techo y suelo son de color verde, una especie de tapiz. Un poco perturbador si me preguntan. Comienzo protocolo de dimensión emergente desconocida. Con fines de registro llamaré a este evento anómalo como incidente. Inicio de bitácora de exploración de la gente de distopías. Recuento de inventario. Grabadora de enlace temporal encriptado. Activa pero sin señal de envío. Atuendo de silicón inteligente para saltos temporales.
Herramienta de disrupción microatómica. Mochila de provisiones. Sin provisiones, claro. Carajo, yo que confiaba que conseguiría una agüita de coco en la estación Luna Terra. Carajo. Procedo a buscar alguna fuente de hidratación en este lugar. Bitácora del profesor Distopías. Transmisión simultánea al Banco de Resguardo Némico Colectivo. Iniciando protocolo de contención Omega. Emitir confirmación urgente a la sede de la agencia. Profesor. Se te recomienda enfáticamente realizar un diagnóstico detallado de la modificación que ha sido detectada en tu interfaz de intercambio cortical. Valores atípicos detectados. Gravita. Elimina la jerarquía de esa regla, por favor. Transmitiendo desde Lanzadera Navachiste, en LT, Viento Agua, punto 4. Comenzando rastreo de anomalía. Necesito acomodar mis ideas. La lanzadera acaba de experimentar un fallo crítico y no tengo ni pinche idea de a qué coordenadas envió a la gente de Distopías. Es más, pareció que simplemente atravesó el suelo antes de cruzar el umbral de eventos. Seguro podrá cuidarse él solo. Ahora la prioridad es totalmente encontrar al viejo. Mientras más pronto mejor. Ese cabrón conoce bien el terreno y no sé qué tan conveniente sea esperar a que alcance uno de sus puntos de suministros. ¿Qué me falta? No, ya. Vamos. Pues va. Falta música de elevador aquí. Nah. Musiquita de persecución para ponerme en modo. Ah, vale más tener un buen soundtrack para la ocasión. Gravita, por favor suspende el enlace biométrico. No quiero que el viejo tenga ninguna señal mía que le dé ventaja. Aquí es donde se pone bueno, ¿verdad? Ah, qué frustrante es esto de perseguirse uno mismo. El simple hecho de pensar que él, por tener mayor experiencia, va a ser más hábil para evadirme que yo para contenerlo, es un sesgo que no puedo solucionar en este momento. Ay, cabrón. Además de que mi preocupación por la Yolo y el morro está ejerciendo un control importante en mis decisiones. ¿En qué libro leí esto o en qué serie? ¿Dónde tal vez lo puedo estar emulando? No tengo ni pinche idea y no me importa. Bueno, sí, me importa porque lo estoy pensando. Y tampoco sé qué estoy pensando en este momento realmente. Concéntrate, profesor. Estás en una etapa crítica de la misión. Una etapa crítica de nuestra carrera. Que no se te vaya el aire. El primer protocolo Omega en el que me toca trabajar.
y resulta que soy yo mismo. Ay, güey. ¿Con qué cara voy a regresar a la agencia? Ay, este dulce parece pastilla. ¿Por qué estoy experimentando este sabor? Experiencias sinestésicas. Esto no está bien. Síntomas afásicos. ¡Pinche viejo! Disfruta el viaje. Déjate, pongo una rolita para que disfrutes la hibernación virtual. No te preocupes. Los nanobots te van a mantener con vida aquí bajo el sol. Pero aguas con la arena. A ver si no quedas como yo. Por el otro güey, no te preocupes. Seguro se va a divertir. Morro, Yolo, despídanse. Es la última vez que lo ven. Bitácora de Jorge. Modulando cronología de flujo narrativo para el registro personal. Archivar en el segmento de memoria 412. Listo. Procesé a los dos sujetos. Anexo los datos de operación y condiciones, así como coordenadas específicas. Dejo a quien escuche la totalidad del resguardo némico colectivo el juicio sobre mi proceder. Por ahora, doy comienzo a la siguiente etapa. 1, 2, 3. Sí. No te vayas.